días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hebreos 11, del 1 al 13. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por lo que traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se venían con temor, preparó el arca en su casa, se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Mire qué impresionantes versículos tenemos hoy la oportunidad de poder leer, entender y comprender. Yo, la verdad de que no hay mucho que explicar, pero probablemente vamos a aprovechar esto porque nosotros no podemos saber o no podemos imaginar lo que puede estar pasando en este momento. Cada uno que está en el mundo, cada persona que se encuentra en el mundo, no podemos imaginar lo que está pasando en este preciso momento. Mire, pueden haber personas a punto de estarse divorciando y que en este momento Dios le está hablando para que crea en el Señor, que Él obrará en su esposo, en su esposa, y Dios va a obrar en el tiempo correcto. Y eso únicamente se puede lograr aunque sus ojos no están viendo lo que usted quiere para que pase. Usted tiene que creer en Dios, así como lo hicieron todos estos personajes, así como lo hizo Noé, que recibió la advertencia de Dios de que el mundo iba a cambiar, de que iba a llover sin parar, y que ahí donde él estaba, él creyó en hacer esa arca donde todo el mundo se burlaba porque ahí ni siquiera llovía, ni siquiera había agua cerca. ¿Y cómo van a estar haciendo un barco de esas dimensiones? Pero a pesar de que él no vio, él le creyó más a Dios que lo que sus ojos miraban y que lo que el mundo probablemente le terminaba diciendo. Mire, si alguien recibió un diagnóstico que no esperaba, este es el momento de creer en Dios, de que Él va a obrar en el momento oportuno y tener esa fe, que aunque los doctores dicen algo, usted créale más a Dios en este preciso momento. Si alguien, mire, en este momento está perdiendo su empleo y cree que sus fuerzas están totalmente ya drenadas, este es el momento de que ponga su fe en el Señor. Dios va a abrir puertas donde nadie puede creer. Mire, si algún familiar ha fallecido, cree en Dios, porque en esta vida o en la otra, Jesús ya venció a la muerte y ahora todos tenemos acceso a una eternidad impecable, adorable, conjuntamente maravillosa con el Señor. Y mire qué importante lo que decía el último versículo que nosotros estábamos leyendo, el versículo número 13, porque allí habla que muchos de los que padecieron, mire, ni siquiera alcanzaron a ver, pero ellos sabían que este mundo, ellos peregrinos son,
son extranjeros de este mundo que nosotros vemos, porque no pertenecemos acá. Tenemos una identidad sana en el Señor que nos hace coherederos en Cristo Jesús para alcanzar lo que nadie puede alcanzar, pero no en este mundo, no solo en este mundo, sino también el venidero. Así que no importa lo que estamos pasando, pongamos los ojos en el Señor, creámosle más a Él que lo que estamos viviendo ahora. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque probablemente es una montaña rusa lo que nosotros vivimos, pero también te creemos más a ti y sabemos de que tarde o temprano tú terminas obrando en tu tiempo de formas maravillosas, y cuando uno voltea a ver su historia, su pasado, entiende por qué las situaciones se tuvieron que dar como se están dando. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te queremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.